Bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un día variadito de Survivor con la buena de Nea y sus buenas pintas. La verdad es que es una tía estridente, ¿eh? No se le puede negar. Con el bueno de Ace, que no sé cómo lo llevaba. A Ace le cambio mucho de ropa también. Es un tío, es como, ¿eh? Son como Barbie y Ken. Les voy cambiando de ropa constantemente. Ace quizás más incluso. Y una partidaza, una buena partida con el bueno de Bill, Bill Overwork. Que esta no es mi skin, porque voy así. No. Con Bill hay que ir. Así. Ahí. ¿Cuándo se me ha cambiado esto? ¿Por qué se me ha cambiado? Qué raro. Una buena partida con Bill. Una muy buena partida con Bill. Así que, gente, día de Survivor. Espero que disfrutéis. Dejad un buen like por DVD. Y nada, dentro vídeo. Bill. El arra. Oh, cofre. Low One. Con 5 mesas. Me das Low One por el apoyo. Obviamente. Ojo, es un Némesis. Obviamente, Low One, de los 5 mesazos. Sí. Por supuesto. Y si puedo jugarlo antes, también. Sabemos si arruina Bill. Córdoba 41-42. Vaya locura, tío. Aquí hace muchísimo calor. O sea, este verano va a ser puto horrible. Pero es que es súper horrible. Vale, que está ahí, sí. ¡Ah! ¡Me vio en de último momento! ¿Qué hacéis todos? ¿Cómo habéis llegado todos aquí? Brrrro, momento. ¿Respetado? No, pero me da. O sea, sí, pero me da. ¡Loco! ¿Había dado ya el hit? Ah, soy yo la obsesión. Interesante. Una vacuna ahora sería muy dolorosa para él. Hostia, lo siento, Bill. I'm so sorry. Soy la obsesión, yo creo que tienes que dejar lo mejor para el final. Al Bill le ha dado, no obstante, hay que hacer el motor de arriba. No estaría mal hacer el botón de arriba, que es muy céntrico y tal. Aquí hay una cosa que... ¡Ya me ha visto! Uf. Está ya a nivel 2. ¡Hostias! ¡Qué setup más doloroso, tú! Está esto rotísimo, ¿eh? ¡Madre! Se va, hombre, normal. Dios. De palé a ventana, de ventana a palé. Y encima tengo aquí otra ventana rotísima, te voy a quedarme este motor. Este motor es mío, que nadie me lo toque. Mastercand, dame los 9 mesazos, Mastercand. Ojo, ¿qué tal, Nea? Típica setup que te encanta y que te la quieres quedar toda la partida. Y luego viene ahora el Nemesis, está aquí Nea y le tira el palé de primeras. Típica. Daniel Pro. Muchas gracias, Daniel, por los 5 meses también. Lo peo infinito no, pero sí que puedes tenerle un buen rato entretenido, ¿eh? Eso te lo digo. Hostia, el zombie venía, pero de repente se ha ido para el otro lado.
Hostias, no me jodas. Sorry, Nea, quería hacerlo ahí de puta madre y la cagué. Aunque yo creo que la acabamos. Está campeando el palé. Estaba campeando el palé, La peña no se da cuenta. Eso es básicamente regalarle. Voy a romper esto. ¿Qué será, tío? Será tirar bruja, ¿no? Jesús. A ver, los 5 meses, Jesús. Muchas gracias, insensato. No sé qué era, pero tierra embrujada, no. Se le dio un montón hasta respirar de normal, tío. ¿Creéis que él pasa por aquí? Creo que sí. Ya te lo he prestado. Habría que tanquearle un hit al Bill. Está el zombie ahí, además. El Bill tiene pinta de que... Vale, a ver, zombie, vente conmigo al sótano, ven. Lo pilló. Tenía un palé aquí y no fue a él, no sé por qué. Bill respira normal igual que Ace herido, es verdad, ¿eh? Es verdad, tío. No se mete en el sótano el zombie. ¿Hay un mecanismo para que no se meta en sótano? Sinceramente, no sé cómo llevamos solo 2 motores. Soy el asesino, me habrían reparado 17 motores. O sea, ha empezado a meter presión al cabo de 6 minutos de partida, por lo menos. Caído para arriba por... Vale, iré a reparar por aquella esquina de allí, supongo. El de arriba habría que hacerlo, ¿eh? Está conmigo. Llega a darme eso ya. Vamos a nuestro setup magnífico. A mí me deja. ¿Por qué? ¿No me quiere? Si lucha en 3 sería otra opción, es verdad. Pesadilla. Wow, rubber bonding. No te flipes. ¿Llega? Yo creo que no. Se va. Normal, yo haría lo mismo. Esta zona. A ver si salta el zo... ¿Lo he empujado para abajo? Es que esa zona de allí está OP. Ya vendrá la Nea a campear el palé. Pero bueno, de momento. Yo también me iría, sí. Que igual ese loop te lo encuentras. Igual vas a ese loop y te encuentras un tío que no tiene. Como la Nea, no tiene ni interés en loopear ni saber dónde está. Solo quiere campear el palé y tirártelo, ¿sabes? Entonces te da igual realmente. De hecho, igual hasta la pillas rápido. Pero si ves a alguien que sabe qué loop es y cómo lo está usando, huye. Huye porque... ¿Veis cómo es tonta esta? ¿A los zombies les dará rubber banding? No, no, a los zombies no, ya digo yo que a los zombies no.
¿Qué tal, Bill? Para la poca presión que está metiendo, no entiendo cómo todavía quedan tantos motores. O sea, cómo hemos reparado tan lentamente realmente. Por cómo están los motores, me refiero. Vale, va a ser mejor que te muevas, porque... A ver, no te voy a poder curar entera, creo. ¡Corre, corre, corre! ¡Muévete, muévete! ¡Ya está! ¡Te puedo curar ya, eh! ¿Dónde está el Némesis, tío? Le he hecho propósito Bill para ver si viene y jugamos. Está... ¿Ves? La Nia es una campea palés, eh. ¡No! ¡Se va a la zona! ¡Se va a la zona! Voy a observar, a ver cómo tarda en tirar el palé. Ojo, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. La zona sigue virgen. No sé si aguantará mucho la NEA, pero estamos aquí tres con este motor, ¿eh? ¿Se cree que estamos en 2017 con la ruina de entonces? Bueno, estamos dos, perdón. Se estará poniendo el toggle del... Seguro que se ha puesto el toggle del ratón. Apostaría algo, a que se acaba de poner el toggle en ajustes. Estoy convencido. Las notas de piedra siempre se giran, sí. Para mirarte, mira. ¿Les veis las caras enfocando hacia el Bill? ¿Vale? ¿Veis que están mirando para mi derecha? ¿Lo veis? Allí están mirando. ¡Pero de repente me miran a mí! La ha tumbado. La ha tumbado antes de... ¿Veis? Está mirando para allí el muñeco, ¿lo veis? Para la puerta está mirando, ¿sí? ¿Lo veis? Pero... ¡pum! Me mira a mí ahora. Yo uso el toggle, no. El otro Bill tenía pinta de tener tiempo prestado. Pero tanqueale, ¿eh? No, okay. A ver si la levantáis. Hostia, el zombie este, tú se ha quedado catatónico. Ah, la verdad se ha dado la otra, ¿no? La puerta, por cierto, ¿dónde cojones está? ¿Me dejas la linterna? Toma, cámbiamelo. Ah, ¿está gastada? Quita, que quiero pillar... No, tengo por una cegada. ¿Dónde está? Bill, tienes que farmearle. Tengo que aprovechar el juego de la linterna como sea. ¿Viene por mí? Viene, 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 viene. ¿Viene? No viene. Vamos a intentarlo. Yo creo que el Bill tiene tiempo prestado. Pero no estoy seguro. Va por la NEA, loco. ¿Por qué va por la NEA con tantas ganas? Buah, justo... Madre mía. Y se desconecta. ¡Dios santo! La NEA esta, yo creo que hemos visto que le faltaban un poco de luces desde muy al principio ya. Madre mía. ¿Está viendo para aquí? No. Grande, Bill.
Casi mueres por nada, ¿has visto? Bueno. Es raro que Sanea tenga el mismo MMR que yo. A ver, lo dices como si el MMR fuese súper bien. No. Piensa que el MMR muchas veces hay gente que a lo mejor está costándole entrar en partida y lo meten en el primer sitio que encuentran. Vale. Piénsalo. Vamos allí. Mal rollo, ¿eh? ¿Tienes miedo, Mec? No tengo escalofríos, así que... Ah, está ahí arriba. Ha hecho un TP, ¿eh? Y el Apo, con los dos meses, muchas gracias, y el Apo, tío. Buen Rizup. ¿Tendrá el addon para tumbar en los últimos 12 segundos de la noche? Vamos, hemos reparado tan fuerte que hemos quitado la noche, tú. Hemos reparado tan fuerte que hemos quitado la noche. Jugué de Quarry hace poco. Muy de ese estilo, Katie Cat. Los jugué la semana pasada, el jueves y viernes, y se está subiendo el canal secundario. Subí el 1 y el 2 al principal. Se llama Sadako, la que se ha ido al suelo. Este mapa tiene pocas taquillas, ¿no? Al menos en la zona central, no. Goldar, con 21 meses, muchas gracias, Goldar. Grande, insensato. ¡29 ya, eh! ¡Ojo! ¿Ha hecho un intento? No hay nada por aquí, tú. Pero nada, ¿eh? ¡Ah! No sé por qué... Ah, tengo otro palé aquí. What the fuck. ¿Eh? Ahora te leo que no me he enterado muy bien lo que me has dicho. ¿Has HTP al barco? Creo. A ver. En uno de los finales pudiste leer cómo se salvan por lo del conejo. Sí, pero no, yo no me quejo de que el bug sea... A ver. Yo no digo que el bug... Yo no digo que el bug sea que te lleve al principio del juego. Yo digo que el bug es que no te lleva a la decisión justo anterior. No digo que el peluche te sirva para algo. Yo eso no lo digo. Yo digo que el bug es que te lleve... Que no te lleve, perdón, a la decisión de correr o congelador, que es donde tendría que llevarte. Básicamente. ¿Qué está pasando? Con el Prime, bienvenido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Puntos! ¡Puntos! Me va a ver. Si voy para la piedra. Ah, muy bien. Vale, está cerrado. Vamos a sacarla rápido y que corra. Porque está cerrado ahí en las taquillas.
Vale, vamos a correr pal shack, supongo. No he visto si estaba, no he visto si estaba el palé. El palé no está, ¿eh? Vale, vamos a correr. No veo nada, no sé dónde hay palés, no sé dónde no hay palés. Tenemos aquí la ventana esta. Aquí creo que no había palés tampoco. ¿Verdad? Mete muchísimo ruido. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué le da usted a la taquilla sin parar? Creo que le había dado una hostia para abrirla, pero luego le ha vuelto a dar otra. No sé muy bien el porqué. Vale. Voy a ver si no han abierto el cofre de arriba y si no lo han abierto, a ver si hay un botiquín y me curo. O quizás una linterna morada, tampoco voy a quejarme. El de abajo, del sótano. Está quedando cerrojos. Pero que a ver, que le ha dado dos hostias en la persecución. Puntos. 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 Si lleva dos cuelgues, bueno, atunelea un poco a esta. Tiene pinta. Pero los motores están ya hechos, ¿sabes? Puerta aquí delante y puerta allí. Ok. Me toqué bien. Pues nada, el túnel le funcionó. ¡Ojo! Ha ido primero a colgar a esta. Esta está haciendo el recover. No, esta se está arrastrando. ¿Tienes tenacidad? No tiene tenacidad. ¿Por qué no ha hecho recover? La otra abre la puerta antes de que cuelguen. Tío, ¿con quién coño estamos jugando? Vale, no tiene guardián de sangre, no tiene pinta. Voy a ir a por la otra rápido. El problema es que ahora te pego alguna taquilla, seguro. Se ha comido un hit la Meg, lo cual nos compra tiempo. ¡Me cago en...! Te voy a decir un secreto, Micaela. Como venga, no te tanqueo. ¿Qué hace? ¿Está FK? ¿Por qué? Ah, que tenía Mori, tenía Mori. Ah, tenía Mori. Tenía Mori. Oh. Ok. ¿Tuneleó por eso? Yo quería ir a mirar el esto de abajo. O sea, el cofre de arriba. ¡Madre mía, de 360! ¡Prum! Lapse hit con 18 mensajes, muchas gracias, Lapse. Te lo agradezco. Añaco y medio. Bueno. Vamos a hacer. A hacer. Igual esto hay que jugarlo en plan siempre con alguien y jugarlo muy ninja. ¿Arponero? ¿Se ha sido arponero? No, doctor. Where is Jack el Calmas? Jack. Jake el Calmas, ¿cuándo lo necesitas? Muchas gracias, Robert Tutti Frutti, ya por los 10 meses, tío. Qué bonita época, ¿eh? Cuando vas a hablar ahí en clase, te levantas a los... Entre 13 y 15. No, 15 igual ya. Bueno, no sé. Te levantas... A ver, Paquito, la tabla del 3. Bueno, eso con... Eso con... Pero bueno. ¡Uno por tres! Todo el mundo, ja, 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 y tú... Ah, no voy a volver a hablar nunca. ¿Te divierte mucho el doctor? Bah.
Mañana sale la dragas, eh. Mañana The Drug. Dragons. Dragons. Iba a decir, no la ha dado. Vale, voy a quedarme pegado ahora mismo. Lo malo, claro, lo malo es que es un doctor, loco. Este pibe lo está haciendo bien, lo digo porque a lo mejor... Le da. No voy a intentar la cegada con la linterna ni nada. Voy a intentar descolgar. Y luego, pues a correr. Te lo mereces, cabrón. Te lo mereces por tunelero. Podría haberme hecho otro descuelga ahí, pero es que qué tunelero, tú. Madre mía. Paso. ¿Estoy con tres builds? Ah, no. ¿Qué build es? ¿Qué build es cuál? Voy a reparar con este, supongo. Pensaba que le daría al Bill, la verdad. Pensaba que le daría al Bill. Bueno, llevo dos. Faltan dos. Qué pena que sea un doctor, macho. Porque te detecta antes de... ¿Sabes? Te detecta antes de que puedas descolgar. Y claro, es una putada. ¿Queda un motor? ¿Cómo? Vale. Se va otra vez a por el otro. Hostia, pues... Según cómo... Necesito que me curen. Necesito que me curen y me hago el cuarto, eh. Voy a pedirle a este que me cure. Cúrame, por favor. Por favor. Que tengo una misión. ¡Cúrame o fallo todos los skill checks! Pues me enfado y no reparo, mira. Te ayudo mucho así. Me estoy echando pedos en el motor. ¿Te gusta? Te saco el dedo, hijo de puta, que te den por culo. A ver. Puedo. Ya le saco. Genial, ya está.
Dantavi, abre los 58 mesazos. Grandísimo insensato. ¿Cómo va eso? Estoy loco. La puerta. Uy. Está la puerta abierta, Bill. ¿Te ha dicho algo, Leis? ¡Venirse, venirse! Vale, pues... pues nice. Ha estado bien, la verdad. Me he hecho los cuatro, ¿no? Creo que me los haya contado, porque no es que sea muy fácil hacer cuatro después que seguro es una partida. Dime que sí, dime que sí, dime que sí... Y hasta aquí. Próximo día seguiremos. Próximo día más. A un buen like, gente, por DVD, lo dicho. Y nada, espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. Hola, amigos.